El gobierno de la India quiere cambiar su nombre actual por Bharat. Según varios miembros que conforman el gobierno actual de la India, la palabra India es un término impulsado por el Imperio Británico, mientras que la palabra Bharat es un símbolo de su propia cultura. Pero, ¿es realmente esto así? Cambiar los nombres de inglés a cualquier lengua local en la India no es algo nuevo. En el pasado se han dado casos famosos como el del antiguo Bombay, que en 1995 fue cambiado a Mumbai por ese mismo motivo. Pero esto no fue considerado como un éxito o un fracaso, ya que por ejemplo para la India y los países angloparlantes se hizo efectivo el cambio a Mumbai. Pero por ejemplo en español, nos pasamos a Mumbai por la pelada de Gandhi y le seguimos llamando Bombay. Esto mismo podría pasar si se le cambia el nombre a la India. No todo el mundo adoptaría dicho cambio y muy probablemente tengamos compilaciones de videos de mandatarios y presidentes haciendo el ridículo tratando de pronunciar el nuevo nombre en cumbres internacionales. Recientemente se difundieron imágenes de la invitación oficial de la cena que será ofrecida por la presidenta Draupadi Murmu a los jefes de Estado y ministros del G20 en septiembre del 2023. Se comenzó a sospechar de un posible anuncio durante dicha cumbre en la que el gobierno indio podría anunciar un cambio de nombre, en el que la República de la India podría pasar a ser la República de Bharat. Esto queda confirmado en dicha invitación donde el puesto que ocuparía la mandataria, esta firmaba como presidenta de Bharat. Más tarde, algunos funcionarios indios confirmaron que es probable que se aborde una resolución en una sesión especial del Parlamento en el que dicho tema sea prioritario. Esta sesión podría tener lugar entre el 18 y el 22 de septiembre. Pero, ¿por qué surge dicha iniciativa de cambiar el nombre? ¿Es que acaso los indios no están contentos con el nombre de su país? ¿O es un acto meramente político en el que la opinión de los ciudadanos no tiene ninguna participación? En efecto, ya sabemos por dónde se pasa el gobierno la opinión de los ciudadanos, y es que este cambio tan drástico y radical es impulsado a manera de respuesta a un reciente bloque de alianza opositora que se hace llamar India, un acrónimo que traducido significaría algo así como Alianza Inclusiva de Desarrollo Nacional de la India. También salió el gobernador de Assam, un estado indio que tiene más o menos 36 millones de habitantes, a decir feliz y orgulloso de que nuestra civilización avance valientemente hacia el Amrit Kal. Amrit Kal se traduce como era dorada. Es un término que el primer ministro y otros funcionarios del gobierno están utilizando para referirse a los años previos del 2047, el año del centenario de la independencia. Afirman que para entonces la India estará entre las naciones más prósperas y desarrolladas del mundo. En otras palabras, Amrit Kal significa lo mismo que cuarta transformación para AMLO. Pero la palabra Bharat no es nueva para los indios, ya que en la propia constitución también se refiere a la India como Bharat, aunque solo una vez en el artículo primero, el cual menciona, la India, es decir Bharat, será una unión de estados. Es todo, no se vuelve a mencionar Bharat nunca más. Así que se podría concluir que sí, ambos nombres son válidos a la hora de hablar de la India, aunque el término Bharat solo lo conocen en su casa. E India es un nombre con el que desde la antigüedad el resto del mundo ha asociado a dicha región. Pero el cambio de nombre no le asegura a Bharat que la gente deje de llamarlos como India. Cambiarle el nombre a las cosas no siempre resulta en éxito. Por ejemplo, tenemos el reciente caso de Turquía que decidió cambiar su nombre y prácticamente le impuso a la comunidad internacional que los llamaran de una forma que nadie lo hace. O en otros ámbitos, el cambio de nombre que sufrió Twitter, el cual fue un fracaso y nadie lo llama X. Comercialmente también sería una pérdida enorme ya que la India es una palabra mucho más corta y más fácil de reconocer que Bharat. En ese sentido se podría decir que es un retroceso para el país, pero también es un paso hacia adelante para la cultura india y la reivindicación de sus tradiciones y orígenes.